Ok, pues bien, estamos en Segunda de Pedro, estamos en capítulo 1, y bueno, hoy y la semana que viene vamos a acabar el primer capítulo. Hay un hilo conductor, a saber, la seguridad de la salvación, el gozo de la salvación. Estamos abriendo la Biblia en Segunda de Pedro 1, vamos a leer versículo 19. El título del mensaje hoy es la palabra profética. La palabra profética. Les voy a pedir por fin que alguien lea en voz alta Segunda de Pedro 1, versículo 19. Segundo Pedro 1, 19, y estamos predicando sobre la palabra profética. Muy bien, pues para los que estáis un poco, bueno, y nuevos en esta mañana, hemos estado viendo todo este capítulo a lo largo de varios meses. Y realmente hay un hilo conductor, hay un razonamiento central del apóstol Pedro en este primer capítulo, a saber, la seguridad de la salvación, el gozo de la salvación, el entrar en el reino de Dios de forma amplia, generosa y espaciosa, el gozarnos de la salvación del Señor. Hasta estas alturas hemos visto cuatro pasos en el argumento de Pedro. ¿Cómo podemos tener la seguridad de la salvación? Disfrutar de una vida cristiana feliz y realizada y luego entrar con gozo en el reino de Dios. Cuatro pasos hasta el día de hoy. Paso número uno, Pedro dice, si queréis experimentar esta entrada amplia y generosa, acordaros del Evangelio. Versículos 1 al 4. Cristo crucificado, Cristo resucitado, el Evangelio de vuestra salvación os va a dar seguridad. Paso número dos en el argumento es, si queréis experimentar el gozo de la salvación y esta entrada amplia y generosa, andad en santidad. Santificación, esforzaos, poneros las pilas, sudad para la gloria de Dios, abundad en el fruto del Espíritu Santo. Paso número tres, Pedro dice, no dejaré de recordaros estas dos cosas. Por eso un pastor, un hombre conforme al corazón de Dios, siempre está predicando dos cosas al pueblo de Dios. El Evangelio, santificación. Santificación y el Evangelio. Y paso número cuatro, lo que vimos la semana pasada, Pedro dice, podéis confiar en lo que yo os estoy diciendo, porque yo soy un testigo ocular de la gloria de Jesucristo. ¿Dónde vio Pedro la gloria de Jesucristo? En el monte de transfiguración. Y hoy es paso número cinco del argumento, y este ya es un paso nuevo. Podéis confiar en lo que yo os estoy diciendo, porque yo estoy hablando conforme a la palabra de Dios. Todo lo que os estoy enseñando está de acuerdo con la palabra del Señor. Así que tanto hoy, versículo 19, como la semana que viene, versículos 20 y 21, vamos a demostrar cómo Pedro usa la palabra de Dios para respaldar todo lo que está diciendo. Si queréis tener la seguridad de la salvación, anclaros en el Evangelio, andad en santificación, porque esto es lo que enseña la palabra del Señor. Pues muy bien. Pedro aquí, entonces, está hablándonos de la palabra profética más segura. Y hoy tenemos tres puntos en el mensaje. Punto número uno, son tres L's para que sea fácil de recordar. La primera L, el libro. Segunda L, la lámpara, la antorcha, como le dijo José Manuel. Y número tres, el lucero. Así que uno, el libro. Dos, la lámpara. Y tres, el lucero. Así que el libro, la lámpara y el lucero. Muy bien, empezamos hoy con el libro, siglo XIX, que dice lo siguiente. Tenemos también la palabra profética, ahí está el título del mensaje hoy, más segura. La palabra profética más segura. Bien, empezamos hoy entonces con una comparación. Pedro está contrastando dos cosas. No dice, tenemos la palabra profética. No dice, tenemos la palabra profética segura. Dice, tenemos la palabra profética más segura. Más es una palabra de comparación. Entonces, ¿qué aquí está comparando Pedro? Pues está comparando lo que vimos la semana pasada con lo que vamos a ver hoy. Está comparando su experiencia espiritual en el monte con la palabra escrita de Dios. Y dice que sí, mira, yo vi la gloria venida de Jesucristo. Cristo vuelve pronto y podéis creer que Él viene pronto porque yo vi su gloria en el monte de la transfiguración. Pero no solamente podéis creer en mí porque he tenido esta experiencia. Podéis creer en lo que os estoy diciendo porque tenemos la palabra profética más segura. Es decir, Pedro tiene un pedazo de experiencia religiosa.
Pero la Biblia es más segura que la experiencia de Pedro. Así que la lógica del argumento de Pedro es la siguiente. Podéis creer en la venida de Jesucristo porque yo vi su gloria en el monte Tabor aquella tarde con Jacobo y Juan. Pero también podéis creer en lo que yo os estoy diciendo porque la palabra de Dios enseña lo que yo os estoy enseñando, a saber que Cristo viene. Y cuando Él vuelva, podremos experimentar una entrada amplia y generosa en el reino de Dios. Así que ya para empezar hoy, aquí tenemos un principio evangélico muy importante. ¿Qué es más importante? ¿Las experiencias religiosas o la palabra escrita de Dios? La palabra. La palabra es más importante. Pedro concede más peso a la palabra. Pablo también hace exactamente lo mismo. Un buen ejemplo se encuentra en 1 Corintios 14, versículo 37. Y Pablo está poniendo en orden a la iglesia de Corinto, sobre todo el abuso de las lenguas, el abuso de la profecía. Y al acabar el capítulo, Pablo dice lo siguiente. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que yo os escribo son mandamientos del Señor. Pablo no está en contra de hablar en lenguas, no está en contra de profetizar, pero dice que más importante que esto es el mandamiento que él va escribiendo. La palabra escrita tiene el mayor peso en la iglesia del Señor. Por lo tanto, la persona más espiritual en una iglesia no es la persona que está siempre profetizando, que está siempre hablando en lenguas, es la persona que se somete a la palabra escrita de Dios. La palabra profética más segura. Y si nosotros invertimos el orden, dando más importancia a las emociones, a nuestras experiencias que a la palabra, caemos en el error de los anabaptistas que vimos en la Reforma Protestante. Pedro no era anabaptista. Pablo no era anabaptista. Ellos sí creen que podemos tener experiencias. Amén. Pero la palabra escrita de Dios siempre es más importante y tenemos que examinar todas nuestras experiencias a la luz de la palabra. Así que, ¿cuál es la postura apostólica en cuanto a las experiencias? Pues son buenas, son dulces, son preciosas y bonitas, amén. Pero la palabra de Dios siempre tiene que examinarlo todo. Lo examinamos todo a la luz de la palabra de Dios. La palabra es más segura, más fiel, más fidedigna. Y es fácil ver la importancia que Pedro concede a la palabra profética, porque todo lo que él dice en 2 de Pedro y en 1 de Pedro está en consonancia, en armonía con la doctrina de la palabra de Dios. Por ejemplo, aquí, en nuestro pasaje, Pedro está defendiendo la venida de Cristo. Vamos a ver en capítulos 2 y 3 que los falsos profetas negaban la segunda venida de Cristo. Y Pedro, sin embargo, enseña que Cristo viene y la palabra profética más segura enseña la venida de Cristo. Aquí tengo un par de citas muy conocidas del Antiguo Testamento que profetizaban de la primera y de la segunda venida del Mesías. Pasaje número 1, Isaías 7, versículo 14, siempre la citamos en Navidad, dice, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá, dará luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Cristo nace, viene en su primera venida. Segundo texto que también citamos en Navidad, Miqueas 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿De quién está hablando? De Cristo. O sea, el Antiguo Testamento, la palabra profética, habló sobre la venida de Cristo, pero también profetiza sobre la segunda venida. Tal vez el texto más importante en este sentido es el que citó Eva anoche en el estudio teológico, Daniel 7, del 13 al 14, dice la palabra de Dios. Miraba yo en la visión de la noche, he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante del hijo de hombre, y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. O sea, poneros en el cerebro de Pedro. Pedro está diciendo a la iglesia, Cristo viene.
Cristo viene. Quiero que tengáis la seguridad de la salvación en el día venidero. Y sé que Cristo viene porque vi su gloria en el monte. Pero no solamente por esto, tengo un testimonio más fidedigno, el testimonio de las Sagradas Escrituras. Isaías, Miqueas, Daniel profetizaban de la venida del Señor Jesucristo. Evidentemente hay un sinfín de textos antiguos testamentarios que hablan sobre la venida del Señor. Y ahora que somos creyentes en Jesucristo, si leemos el Antiguo Testamento, veremos que todo el Antiguo Testamento nos habla una y otra vez del Señor Jesucristo. Cristo mismo nos enseña que el Antiguo Testamento se trata de Él. Por ejemplo, Lucas 24, 27, Jesús hace lo siguiente. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decían de él. Moisés habla de mí, los profetas hablan de mí, los salvos hablan de mí. Texto 2 en este sentido, Lucas 24, del 44 al 48, y en este texto Pedro era un discípulo del Señor escuchando estas palabras. Jesús dijo, estas son las palabras que yo os hablé estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces Jesús les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Está diciendo lo mismo. Moisés habla de mí. Los salmos hablan de mí. Los profetas mayores y menores hablan de mí. Y un tercer texto, Juan 5, versículo 39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Y quién está hablando de qué versículo? Cristo. Jesús está diciendo, desde principio al fin, el Antiguo Testamento es el libro de Jesucristo. Si tú abres el libro de Génesis, ya tienes la primera profecía mesiánica, ¿dónde? 3:15, el protoevangelio, Dios dice a la serpiente, Génesis 3:15, yo pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3, en el huerto del Edén, en el mismo inicio de todo, tenemos la primera profecía mesiánica. Y hasta Malaquías, la última profecía mesiánica, ¿se encuentra dónde en Malaquías? Difícil la pregunta. José Luis, ¿sabe la respuesta? Pobrecito. 4:2, ¿qué dice? ¿Hasta ahí? Ay, bueno, está ahí, está ahí. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Desde Génesis hasta Malaquías, el Antiguo Testamento predica a Jesucristo. Él es el eje, él es la llave para entender la revelación del Antiguo Pacto. Así que, si tú eres un buen estudiante, tú tendrás ojos cristológicos, y tú vas a ver un montón de episodios de la vida del Mesías ya profetizados de antemano. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, tú puedes encontrar profecías tocantes a la encarnación del Mesías, la llenura del Espíritu Santo del Mesías, los milagros del Mesías, la vida impecable del Mesías, la muerte expiatoria del Mesías, su gloriosa resurrección y la promesa de su segunda venida. De hecho, si no tuviéramos el Nuevo Testamento, podríamos predicar a Cristo a partir del Antiguo Testamento. Una ilustración. ¿Cómo predicaban los hermanos de la iglesia primitiva? Porque eso no tenía el canon del Nuevo Testamento. ¿Qué usaban? ¿Y las escrituras qué eran? El Antiguo Testamento, por ejemplo. Una ilustración. Felipe se topa con el eunuco. El eunuco está leyendo Isaías 53. ¿Y qué hace Felipe con Isaías 53? Predica el Evangelio de Jesucristo. Isaías está hablando de Cristo. O sea, hermanos, si no tuviéramos los 27 libros del Nuevo Pacto, el Antiguo Testamento por sí solo es suficiente para revelarnos la gloria del Señor Jesucristo. Así que aquí Pedro está diciendo que hay una perfecta unidad entre los dos pactos.
el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento nos habla del Señor Jesucristo. La única diferencia es que los profetas del Antiguo hablaban del Cristo que tenía que venir, mientras que los apóstoles hablaron del Cristo que ya había venido y que había de volver ya por segunda vez, lo que Pedro está diciendo en nuestro texto. Por esta razón, pues, como buenos creyentes, amamos la palabra de Dios, la palabra profética más segura. Y si Pedro y Pablo y Cristo, la cabeza de la iglesia, exaltaban tanto las Escrituras, ¿cómo podemos nosotros como creyentes menospreciar las Escrituras? Y aquí pues en nuestra iglesia confesamos los cuatro atributos de las Escrituras, que resumimos en el acróstico SCAN, que resume más o menos la doctrina protestante de las Escrituras. S-C-A-N. ¿Qué es la S? Suficiencia. Para cualquier tema doctrinal, cualquier tema ético, todo lo que hace falta es leer la Biblia, estudiar la palabra de Dios, ahí aprenderás la doctrina y la ética que Dios quiere que tú entiendas. La fe, ¿qué quiere decir? Claro, es suficiente y la Biblia es clara. Ahora bien, no quiere decir que todas las escrituras sean fáciles de entender. Hay libros difíciles de leer. Levítico. Levítico es un libro chungo, pero el eje central de la Biblia es fácil de comprender. El eje central es Cristo. Cristo crucificado, Cristo resucitado, perdón de los pecados en su nombre. Hasta un niño de 5 años puede entender el Evangelio. Ahora bien, hay cosas profundas, hay cosas difíciles, pero el eje central de la Biblia es perspicuo, fácil de entender y claro. S es suficiente. C, la Biblia es clara. A, autoritativa. ¿Quién entonces o qué tiene la autoridad suprema en la iglesia evangélica? La palabra escrita de Dios. El pastor no es la mayor autoridad. El consejo no es la mayor autoridad. La mayor autoridad es la palabra de Dios. Sola Escritura, decían los reformadores. La Biblia es nuestra suprema norma de fe o conducta. Por lo tanto, un dado domingo está predicando el pastor Will y Will dice algo que entra en conflicto con la palabra de Dios. ¿A quién tenéis que hacer caso? ¿Al pastor Will o a la palabra de Dios? La palabra, porque la palabra tiene la autoridad en la iglesia. Y por esta razón, los predicadores tenemos que estar sujetos a la palabra. Tenemos que predicar la palabra y no tonterías nuestras e ideas nuestras. Así que S es suficiente, C, la Biblia es clara, A es autoritativa y finalmente la N, necesaria. ¿Por qué es la Biblia necesaria, Gustavo? Si Gustavo no tuviera este libro en blanco y negro, ¿cómo sabría el hermano que lo que yo estoy predicando en esta mañana está de acuerdo con la voluntad de Dios o no? No podría saberlo, pero ya que tiene un libro, puede volver a casa, escuchar el sermón de nuevo y examinarlo todo a la luz de la palabra de Dios. Así que al tener la Biblia, podemos conocer el Evangelio, podemos conocer la voluntad de Dios y también es necesaria para nuestro crecimiento espiritual, ¿no? Porque es nuestra comida. Y si tú pasas pues una semana o semanas sin comer, pues te pondrás canijo, ¿no? Como el pastor. Y así también con la Biblia. Si quieres crecer, si quieres estar gordito espiritualmente, come de la palabra. Es un banquete, es un manjar. Así que para acabar este primer punto en esta mañana, espero que todos, amados hermanos, estéis dedicando tiempo entre semana a la lectura y al estudio de la palabra. Sobre todo los varones, los sacerdotes del hogar, espero que estéis leyendo la palabra de Dios con vuestras esposas, con vuestros hijos y vuestras hijas. El menospreciar la palabra de Dios equivale a menospreciar al Dios de la palabra. Si queréis pues tener una vida sólida, edificada, gozosa, fundamentad vuestras vidas en la palabra de Dios. Y si queremos tener una iglesia bíblica que sea del agrado de Dios, hay que predicar la palabra del Señor. La palabra, pues, hermanos, es lo más importante. Y a nivel de aplicación, un dado domingo. Viene un familiar tuyo de Galicia, del País Vasco, a visitarte, y justo llega antes de que empiece el culto, tú le dices a tu familiar, mira, dos opciones. O vienes conmigo al culto para escuchar la palabra de Dios,
o luego después del culto vamos a comer juntos. Tú da prioridad a la palabra de Dios. Busca primeramente las cosas del reino de Dios. Siempre la palabra de Dios en primer lugar. Sea pues la palabra, hermanos, vuestra roca, vuestra fortaleza, y Dios pues os edifique a todos en la palabra de Dios, que es suficiente, que es clara, que es autoritativa y que es necesaria. Pedro decía la palabra profética más segura. Número dos, tenemos aquí una hermosa metáfora que nos ayuda mucho a entender la palabra. El punto que yo tengo aquí, segundo punto, es la lámpara. José Manuel, la metáfora, él leyó antorcha, ¿no? Era antorcha, ¿no? Aquí lo tengo, 19. También tenemos la palabra profética más segura, es decir, es más segura que mis experiencias. Las experiencias son guays, son bonitas, sí, pero la palabra es más fidedigna. A la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha, una lámpara, que alumbra en lugar oscuro. Así que la Biblia, metafóricamente hablando, es una antorcha. ¿Con qué fin? Bueno, esta pregunta sí para José Luis, porque es fácil. José Luis, ¿con qué fin usa usted una antorcha? Exactamente, ¿a qué hora del día? Por la noche. ¿Y por qué por la noche? Porque no hay luz. Tú usas una antorcha por la noche con el fin de ver. Y eso es lo que Pedro nos está diciendo. La palabra es una antorcha, es una lámpara. Porque estamos rodeados de oscuridad y la palabra es una lámpara. Es una antorcha que alumbra, que nos ilumina. Y esto de nuevo encaja perfectamente con lo que dice el Antiguo Testamento. Pedro una vez más está repitiendo enseñanzas de antaño. ¿Alguien sabe dónde se encuentra el siguiente salmo? Lámparas a mis pies, tu palabra ilumbrará mi camino. ¿Dónde está? 119, ¿qué versículo? Frank, te voy a pegar después del culto, te voy a pegar. Puesto que la palabra es luz, el apóstol dice, a la cual hacéis bien en estar atentos. Entonces, nuestra actitud hacia la Biblia es una actitud de reverencia, es una actitud respetuosa. Somos llamados a prestar atención, a estar atentos. Y a nivel práctico, esto quiere decir que tenemos que tener mucho cuidado con las distracciones a la hora de escuchar la palabra de Dios y a la hora de leer la palabra de Dios. Estaba hablando con un querido hermano el otro día. ¿Y Satanás qué hace? La palabra está siendo predicada. La palabra está siendo sembrada. ¿Qué hace Satanás? Según la palabra sembrador, ¿qué hace Satanás con la palabra? La quita del corazón, le arrebata. Quita la palabra que se sembró en los corazones. Entonces, Satanás va a usar distracciones para que tú no prestes atención a la palabra del Señor. En casa o incluso aquí en la iglesia, el domingo cuando estamos predicando. Voy a poner una ilustración muy fuerte de esto, en Hechos capítulo 13, de una persona que se opuso a la predicación de la palabra. Hechos 13, versículo 7, Pablo está predicando a un gobernador romano llamado Sergio Paulo. Dice la palabra de Dios lo siguiente, Hechos 13, versículo 7. Sergio Paulo, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, un falso profeta, el mago, procurando apartar de la fe a Sergio Paulo. Ahí está la obra de Satanás. Pablo y Bernabé están predicando la palabra de Dios y luego Satanás usa un Elimas con el fin de distraer a Sergio Paulo. ¿Y qué pasa con este hijo del diablo? Pablo le dice en Hechos 13, versículo 9, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, Elimas buscaba quien le condujese de la mano. El juicio de Dios cayó sobre aquel hijo del diablo, porque él se oponía a la palabra de Dios, distraía a Sergio Paulo. Dios, sin embargo, irónicamente usó la ceguera de Elimas para convertir a Sergio Paulo. Porque cuando Sergio Paulo vio el juicio de Dios efectuado sobre Elimas, Sergio Paulo vio el poder de Dios y gracias a la ceguera del falso profeta, Sergio Paulo creyó en el Evangelio, ¿no? ¿Cómo es el Señor? ¿Cómo usa al diablo para su propia gloria, ¿no? El Señor es magnífico.
Pero el principio es importante para nosotros. Tengamos cuidado con las distracciones. Cuidado en casa, tener cuidado aquí en la iglesia local también. Por ejemplo, si tu mujer nunca te mirara a los ojos, ¿cómo te sentirías? Te sentirías mal, ¿verdad? Dama, si tu marido nunca te mirase al ojo, te sentirías rechazada, menospreciada, ¿no? La idea es, cuando hay amor, hay atención, hay concentración, hay contacto visual, cara a cara, ojo a ojo. Y por esta razón, cuando estamos aquí, los domingos por la mañana, es una buena idea acostarnos temprano el sábado por la noche. Porque si te duermes prontito, luego al día siguiente en el culto, tienes las facultades encendidas. Te enteras de todo, sigues el hilo de pensamiento del pastor, esto va encajando, ahora entiendo esto. Ah, sí, Señor. Pero si llegas aquí reventado, porque te acostaste a las 2:30 de la noche, pues no vas a poder recibir. Y en realidad, tú estás pecando, porque no estás glorificando a Dios. Tú tienes que dar siempre prioridad al Señor, a su palabra siempre. Así que, presta atención a la palabra del Señor. Y aquí tengo una lista de cosas que os leí hace un par de meses. Está sacado de un artículo que publiqué hace un par de años, en Coalición por el Evangelio, sobre cómo escuchar una predicación. Y más o menos todo se aplica a nuestra iglesia. En primer lugar, ora por la palabra entre semana. Si estáis entre semana clamando al Señor por la palabra, tened por seguro que el domingo Dios os va a hablar. Os va a revelar algo, os va a alumbrar los ojos del entendimiento. Número dos, lo que acabo de decir, acuéstate temprano el sábado por la noche. Porque si te acuestas súper tarde, no vas a enterarte de nada. Vas a estar ahí aburrido, peleando con el sueño, con ganas de irte a casa. Acuéstate temprano. Número tres, prepara tu alma antes del culto dominical. O sea, por eso es una buena idea llegar temprano al culto. No puedes juntarte con un hermano, orar con él, con ella. Incluso en casa también, prepara tu alma en casa. Ora por el culto, Señor, pide alabanza. Las oraciones, la santa cena, la palabra, Señor. Prepara tu alma antes del culto y luego estarás mucho más atento. Número cuatro, sí. Llega temprano al culto, sobre todo los hermanos que sois miembros. Ahora bien, al que honra, honra. Yo reconozco, ¿no?, que como pastor hace 2 años recién llegado, yo me acuerdo de un culto dominical que empezamos con 13 personas aquí. Gracias a Dios, ya no, ¿no? A las 11:30, en gran parte de la iglesia está casi llena, ¿no? Pero miembros también tenéis que dar la talla en este sentido. Llegar puntual glorifica a Dios. No es bueno llegar tarde, porque encima estás estresado, amor, peleas con tu mujer, llegas al culto mal y ya no estás en sintonía. Llega temprano. Sal de tu casa a las 9:00 a.m, como hizo Sandra esta mañana, ¿no? Para encontrar un parking. Sandra estaba aquí a las... No sé qué hora estaba la hermana esta mañana. Llega temprano. Es difícil aparcar en General Luque. En vez de salir 10 minutos, 15 minutos antes del culto, sal media hora antes. Encuentras un sitio antes y estás aquí feliz preparando tu alma para Dios. Número 5. Bueno, en la medida de lo posible, siéntate donde no hay distracciones. Bueno, la iglesia aquí es más chiquitita, a lo mejor esto no se aplica tanto a nosotros. 6. Apaga el móvil. Apaga el móvil, si me lo estoy diciendo. 7. Lleva un boli y un cuaderno. Porque si el pastor está predicando algo y algo se llama la atención, sí, ahora mismo os acordáis de lo que os estoy diciendo. Pero claro, llegará esta noche y mañana por la mañana y no vais a acordaros de todo. Si estáis apuntando algo, luego podéis reflexionar al respecto más tarde. 8. Disciplina tu mente. Como cuando estás orando, no es verdad, hermano, que a veces te pones a orar y enseguida se te vienen encima 1000 cosas que tienes que hacer. Y tengo que llamar a Pil. Y tengo que ir a Mercadona a comprar las patatas. Y tengo que ir a la niña porque está ahí. Y te pones a orar. Hay un sinfín de cosas. Esto también pasa con la predicación. Estás sentado, escuchando la predicación y enseguida, y esto, y aquello, y a las 2. Hermano, disciplina tu mente. Disciplina tu mente. Enfócate en lo que estás haciendo. Predicado, pelea contra estos pájaros que están procurando distraerte. Número 9, esto es muy saludable y bueno, lo hago desde hace bastantes años. Habla con alguien sobre la palabra después del culto. Por ejemplo, si vuelves en coche con tu familia, saca el tema de la palabra en el coche. O después del culto. Oye, en el segundo punto esto te pareció. Oye, mira, ¿habías entendido esto antes? Y fomentad conversaciones en base a la palabra para sacar más riqueza. Y número 10, excelente disciplina. Repasa lo aprendido entre semana. Si tú estás tomando apuntes, o ya que Frank está subiendo todo a la esfera digital,
podéis volver a escucharlo y sacar más riqueza de la palabra del Señor. La palabra, pues, entonces, hermanos, exige vuestra atención. Sé diligente. Prestad atención a la palabra del Señor. Porque si no prestáis atención, vais a perder ciertas bendiciones que el Señor quiere derramar sobre vosotros. Y si no estáis prestando atención a la palabra, si no llegáis realmente a tomar en serio la palabra de Dios, pues vais a estar perdiendo batallas contra el pecado. Va a haber frialdad espiritual en vuestros corazones. Incluso habrá amargura, incluso odio en vuestros corazones hacia otros hermanos, incluso de la congregación. La palabra dice en 1 Samuel 2:30, yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Así que, hermano, presta mucha atención a la palabra. Dedica toda tu atención a la palabra. Estudia la palabra. Aplica la palabra. No seas simplemente un oidor, sino un aplicador de la palabra de Dios. Y Dios te irá fortaleciendo y tendrás más gozo y seguridad en Él. Así que fundamenta tu vida en la Biblia. Y como dice el Salmo 11, versículo 3, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Dios no va a permitir que ningún hijo suyo tenga gozo y paz mientras este hijo esté pasando olímpicamente de la palabra de Dios. Porque nuestro Padre no es un Padre negligente. Disciplina a sus hijos, azota a sus hijos. Y si no estamos dándole la atención a la palabra, pues seguramente van a haber carencias y lagunas en nuestra vida espiritual en otros lugares. Tú necesitas esta palabra, pues, porque es tu antorcha. Y la antorcha, como bien dijo José Luis, ¿cuándo se usa la antorcha? ¿Por qué no se usa la antorcha durante el día? Porque hay luz, no hace falta, hay una luz poderosa. Estamos entonces en un contexto oscuro. Les voy a nombrar tres lugares oscuros. Lugar oscuro número uno, tu propio corazón. Tú eres más pecador de lo que te puedas imaginar. Tu corazón es una cueva putrefacta. Tú eres una masa de corrupción y depravación. Tu corazón es vil. Escrito está, engañoso. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Jeremías 17, versículo 9. Tu corazón es un lugar oscuro. No puedes confiar en ti mismo. Por lo tanto, tienes que analizar todos tus pensamientos e ideas a la luz de la palabra de Dios. Si tú, por ejemplo, piensas que un padre cristiano no debe disciplinar a sus hijos, tú eres un necio. Eres un necio porque estás dando más importancia a tus opiniones personales que a la clara enseñanza de la palabra de Dios. Si tú piensas que un chico cristiano puede salir y tontear con una chica no cristiana, eres un necio. Eres un necio porque estás dando prioridad a tus tinieblas que a la palabra de Dios. Podría seguir multiplicando ejemplos. Pero los murciélagos y las cucarachas que hay en nuestro depravado corazón solamente saldrán huyendo si sacamos la antorcha de la palabra de Dios. Aplica la palabra, saca la palabra, usa la antorcha. Lugar oscuro número dos, el mundo en el cual vivimos. Tu corazón es depravado, malvado, más de lo que te puedas imaginar. Número dos, el mundo está fatal. Todo lo que dice la Biblia, el mundo afirma lo contrario. Si la Biblia dice que Dios es el creador, el mundo dice que no hay creador. Si la Biblia dice que el matrimonio es para un varón y una hembra, el mundo te va a decir todo lo contrario. Si el mundo te dice que Dios creó a hombres y a mujeres, el mundo te va a decir que son construcciones de una sociedad patriarcal y machista. Diga lo que diga la Biblia, el mundo siempre te va a decir lo contrario. No esperes que tus profesores en la universidad te enseñen conforme a la palabra. Bien dijo Lutero, el mundo es un decálogo al revés. Los 10 mandamientos dicen lo que dicen y el mundo dice todo lo contrario. Miente todo lo que puedas, acuéstate con todas las mujeres que quieras, roba,
mata, pisotea a todo el mundo, es la filosofía de un mundo oscuro en el cual todos estamos metidos. Y tú sabrás si eres de Dios, porque en esta mañana, cuando oyes la palabra de Dios y la voluntad de Dios, tú dices amén. Pero sabrás que eres del mundo, porque cuando escuchas las obscenidades y las locuras que se están promocionando en el mundo, tú dices amén. ¿Qué espíritu hay en ti? ¿El espíritu de Dios o el espíritu del mundo? Construye tu casa sobre la roca. Y ahora en tercer lugar oscuro, y seguro que algunos vais a quedaros sorprendidos con esto. El tercer lugar oscuro, según Pedro, esto lo vamos a ver ya en capítulos 2 y 3, esto es sorprendente, es la propia iglesia. La propia iglesia, según Pedro, y esto lo vamos a estudiar durante meses, capítulos 2 y 3, la iglesia puede ser un lugar oscuro. No todos los pastores en el púlpito son enviados de Dios. No todos los hermanos sentados en los bancos son plantas plantadas por nuestro Dios. La iglesia puede ser un lugar donde florecen los impíos y malvados. Y por esta razón hay que tener muchísimo discernimiento para no ser engañados en nuestros días. De nuevo, vamos a dedicar muchos meses a lo que acabo de deciros. La iglesia puede ser un lugar oscuro si la palabra no está siendo expuesta y aplicada a la congregación. Como os dije la semana pasada, hoy en día en nuestros días predomina el evangelio de la prosperidad, prevalece la confesión positiva, la guerra espiritual mal entendida, el neojudaísmo y un sinfín de otras distorsiones de la palabra de Dios. Pero también hay otras doctrinas, a lo mejor no tan ampliamente proclamadas, pero están entre nosotros y hay que tener mucho cuidado con ellas. Por ejemplo, una cosa que yo veo en Europa, no solamente en España, sino también en Irlanda. Hoy día estamos predicando en gran parte una doctrina falsa del amor de Dios. Porque el razonamiento hoy día es el siguiente. Ya que Dios es amor, Dios no es un Dios de ira. Dios no es un Dios de juicio. Y por lo tanto, ya que Dios es un Dios de amor, nunca debemos dirigirnos a nadie como si fuera un pecador. Y por lo tanto, quitamos todas las palabras bíblicas, tales como pecado, iniquidad y transgresión. Es un amor falso. Es un amor pagano, pero está presente en la iglesia cristiana. Mira, en esta mañana, si yo me pongo a predicaros del Señor Jesucristo, y en el mensaje os digo que Jesucristo no fue encarnado, Jesucristo no es eterno Dios, Jesucristo no murió por nuestros pecados, no resucitó al tercer día, aunque yo use la palabra Jesús, no quiere decir que yo esté predicando a Cristo. ¿Entendéis? Y de la misma forma hay que tener mucho cuidado. Cuando solamente en el púlpito oímos amor, amor, amor. Hay tal cosa así como un amor bíblico, que es fiel a Dios y fiel al prójimo, pero hay otro amor falso, pagano, postmoderno, que no cree en la ira de Dios, que no cree en el juicio, e incluso hay iglesias hoy día que ni siquiera creen en la disciplina eclesial. Han fomentado un Dios falso, una deidad conforme a su imagen y semejanza, y nadie puede dar un toque de atención a nadie. Mucho cuidado. Satanás no viene con los dos cuernos y la cola. Viene como ángel de luz, con su camiseta bien planchada. Es agradable, es un hombre dulce, amoroso. Pero sí, Satanás nos engaña. Hermanos, mucho cuidado con falsas doctrinas en nuestros días. Estamos pues en una época donde hay mucha oscuridad. En mi corazón, yo soy un mundo de maldad. El mundo también está depravado. Y encima, no es un mundo regenerado. Yo sí soy regenerado y sigo peleando con el pecado. Pero el mundo no conoce a Cristo. Y número tres, la iglesia del Señor Jesucristo puede ser un lugar peligroso. Peligroso si no estamos anclados en la palabra de Dios. Para aplicar todo esto, hermano, ¿estás sacando tu antorcha día tras día? ¿En tu casa está la antorcha encendida? Si yo te preguntara después del culto, ¿podrías tú con toda honestidad darme una respuesta? Si yo te preguntara, hermano, ¿qué libro de la Biblia
¿Estás tú ahora leyendo o estudiando en casa? ¿Podrías darme una respuesta honesta o me mentirías? Espero que todos estéis leyendo y estudiando las Escrituras en el hogar. Y en cuanto a las distracciones también que hemos comentado en el segundo punto, ¿estás dedicando tus 5 sentidos a la palabra o te dejas distraer por cualquier cosa? A lo mejor tal vez tú eres una persona que siempre está distrayendo. Hermano, hermana, ten cuidado. En el nombre de Dios, ten cuidado. No seas como Elimas, el falso profeta. Y también otro peligro que puede suceder en la iglesia. Algunas veces estamos aquí sentados en la iglesia pensando, oh sí, este punto iría muy bien para fulano. Y si esta aplicación viene de maravilla para Nicolás, oh sí, Antonio necesita escuchar esto. Hermano, no se endurezca tu corazón. Recibe toda esta palabra de parte de Dios como directamente a tu corazón. Examínate a ti mismo. Señor, examina mi corazón. Háblame hoy. No caigas en el pecado del fariseo que cree que todo lo demás está mal, mientras que yo mismo estoy bien. Proverbios 3, versículo 5. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Cada sermón, cada vez que tú vas a leer la palabra con tu esposa, con tus hijos, Señor, háblanos, confróntanos, corrígenos, instruyenos. Aquí estoy, Señor, para ser corregido. Sé humilde. Como oró el hermano esta mañana en el tiempo de oración con los hermanos de la alabanza, Dios no menosprecia un corazón contrito y humillado. Humíllate. Ponte a los pies del Señor y recibe la palabra de Dios. Y para acabar, el tercer punto es muy rapidito. En primer lugar, el libro es la palabra profética más segura, y la palabra es más segura que las experiencias. ¿Las experiencias son malas? No, pero sí, pero la palabra es más importante, esa es la idea. Número 2, antorcha. Se saca la antorcha por la noche, y hemos visto 3 lugares oscuros. Lugar oscuro número 1. Sí, señor. El de Chema está fatal, el corazón de Chema. Número 2, el lugar oscuro. Mundo. Número 3, sorprendentemente, la iglesia. Capítulos 2 y 3 pues, nos van a hablar de esto. Y para acabar hoy, punto número 3, muy bonito para acabar. Volvemos a la L, número 3, que es lucero. Versículo 19. Tenemos entonces también la palabra profética más segura que nuestras experiencias, a la cual hacéis bien en estar atentos, no distraeros, como a antorcha, lámpara, si es por la noche, porque no se ve. Alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Bien, notad el contraste. Punto número 2, tenemos una antorcha. Punto 3, tenemos otro tipo de luz. ¿Y esta nueva luz qué es? Sí, el lucero, la luz de la mañana, exactamente. Así que la palabra es una antorcha, sí, es una lámpara. Bien dijo José, se usa por la noche. Pero la palabra, la antorcha, se usa durante la noche, pero cuando llega la mañana, ¿qué haces con la antorcha? Lo apagas, a no ser que tengas frío, ¿no? Y te calientas con la antorcha, pero hasta luego. Luego la sacas también por la noche. La antorcha se usa durante la noche. Y luego llega el día. Y aquí Pedro alude al día con D mayúscula. El día del Señor, el día de Cristo, el día de la venida de Jesús. Bien, tú tienes la palabra de Dios. Tú tienes la Biblia y usas la Biblia estando aquí en esta tierra. Porque llegará el día en el cual Cristo ha de volver y en aquel entonces no habrá más Biblia. Porque la Biblia, entendedme bien lo que voy a decir ahora. La Biblia no es Dios. La Biblia es la palabra de Dios, es la voz revelada de Dios para nosotros en este lado de la eternidad. Pero en la edad venidera ya no veremos más oscuramente como por medio de un espejo, sino que veremos cara a cara. Veremos las cosas tales y como son descritas ahí en Apocalipsis capítulo 7, ¿no? El Cordero, la exaltación del Cordero. Así que esta Biblia es nuestra antorcha. La usamos mientras estamos aquí en este mundo con tanta oscuridad. Pero viene el gran día, Maranata, ven pronto Señor, en el cual veremos cara a cara. Eso es lo que el Pedro dice aquí, versículo 19. Dice que el día
esclarecerá. Lenguaje positivo. Así que estamos ahora mismo de noche. Estamos en un mundo malvado, pervertido, perverso, asqueroso, pero viene el día. Viene la luz, se acerca la venida del Señor. Y ahora bien, interesantemente, varios comentaristas opinan y piensan que el lucero es una persona. ¿Quién piensan que es Cristo? Voy a leer dos pasajes que usan para defender esta idea. Pasaje número uno, Lucas 1, 78. Por favor, que alguien lo lea mientras tome más agua. ¿Está ahí? Está hablando el padre Juan Bautista, aludiendo al nacimiento de Jesucristo, y Jesucristo es la aurora, la luz. Y el segundo pasaje, Apocalipsis 22, 16, dice: Yo, Jesús, envié a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. O sea, no creo que sea por casualidad que Pedro emplee la imagen de luz al hablar sobre la segunda venida de Cristo. Porque claro, cuando él estuvo en el monte de la transfiguración, ¿cómo estuvo Cristo físicamente? Luz, un destello de gloria impresionante. Y ahora usa la figura del lucero en este contexto de luz. Así que es muy posible que Jesucristo sea el lucero aquí profetizado. Y lo más hermoso del pasaje es que dice que el lucero de la mañana va a salir en nuestros corazones. Así que, a diferencia del monte de la transfiguración, la gloria de Cristo era externa. Veían la gloria de Cristo externamente, no penetraba. Pero en la edad venidera, la luz saldrá de nuestros corazones. Es una alusión a la glorificación del cuerpo en el gran día final. La feliz noticia para todos los creyentes aquí es que no saldrá de ti más amargura, ni odio, ni maldad, ni rencor, ni murmuración, sino luz y luz en abundancia. Serás perfeccionado en amor, enteramente santificado, nunca más volverás a pecar y serás luz. Dios te mirará diciendo, sea la luz y luz serás por los siglos de los siglos. Y de ahí mi teoría de que todos vamos a ser pelirrojos en la edad venidera, luz emitiéndose por todos lados. En aquel instante, amados, vuestra santificación será completa. Nunca volveréis a pecar. Nunca pelearéis con pensamientos seductores. Oh, Señor, ven pronto. Líbranos de esta maldita condición de la carne. Y si queréis estudiar sobre el cuerpo que habéis de recibir, leed 1 de Corintios capítulo 15, pedazo de capítulo. Así que hermanos, ¿por qué? ¿Por qué aferrarnos tan celosamente a la antorcha durante esta noche? Porque mañana vamos a ser luz. Mañana vamos a resplandecer con la gloria de Dios. Hasta los hermanos más feitos vais a estar guapísimos por los siglos de los siglos. Hay esperanza hasta para los feitos. Gloria al Señor. Conociendo pues el tiempo, es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Romanos 13, del 11 al 12. La luz se acerca. Cristo viene pronto. Y Pedro y el Espíritu Santo de Dios quieren que vosotros tengáis la seguridad de la salvación. Ya que la luz se acerca, sed vosotros luz. Predicaros el Evangelio, sed santificados para la gloria de Dios y conoceréis este destello, este beso de la gracia de la gloria de Dios sobre vuestras vidas. No seáis como aquellos que van a alejarse de Cristo avergonzados en el día de su venida. Que el Evangelio de Cristo crucificado y resucitado y que vuestra santificación fomente en vosotros gozo, felicidad
y realización en el Señor. Amados soldados del Señor, agarraros bien a vuestras antorchas. Vuestra peregrinación está a punto de acabar. Se acerca la luz de Cristo, y vosotros seréis luz por los siglos de los siglos. Concluimos pues leyendo el versículo por última vez. Tenemos también la palabra profética más segura, bendita, bendita palabra, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día del Señor esclarezca y el lucero de la mañana, Jesucristo, salga en vuestros corazones. Hoy hemos visto tres puntos. En primer lugar, hablamos del libro. La palabra profética más segura es la Biblia. Más segura que las experiencias, más segura que nuestras ideas. Y vimos cuatro atributos de las Escrituras. S, son suficientes. C, son claras. A, son autoritativas. N, son... Número dos, la metáfora, es una lámpara. Es una antorcha porque la usamos de noche, cuando no podemos ver. También exhortamos a los hermanos a tener cuidado con las distracciones en la lectura privada y en la predicación pública de la palabra de Dios. Vimos 10 consejos en cuanto a cómo prestar atención a la palabra de Dios. Y esta palabra es muy importante porque hay tres lugares oscuros. Uno, tu malvado corazón. Dos, el mundo en el cual estamos viviendo. Y número tres, la iglesia puede ser un lugar oscuro si la palabra no está siendo predicada y defendida. Y finalmente, número tres, hemos acabado con una hermosa reflexión sobre el lucero, diciendo que es bien probable, posible que sea Jesucristo mismo. Pero, a diferencia del monte de la transfiguración, donde la gloria era externa, la gloria que ha de venir será interna. Y seremos luz por los siglos de los siglos. Bendita esperanza, bendita promesa, bendito Cristo, bendita palabra profética más segura. Ánimo en la palabra, esforzaos, sed valientes, sacad la antorcha, la mañana se está acercando. Oremos al Dios de luz para acabar en esta mañana. Gloria a Dios. Aleluya, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Amén, Padre. Te alabamos, Señor. Gloria a ti por esta bendita y preciosa palabra profética más segura. Señor, nos encanta servirte, Padre, y te damos gracias por tantas experiencias que nos has concedido y obsequiado por misericordia a lo largo de los años. Pero, Señor, hoy nos has recordado que algo más importante que las experiencias, esto es, tu bendita, preciosa, infalible, inerrante, inspirada palabra. Oh, Señor Dios, danos hogares fundamentados en la palabra del Señor. Danos una congregación local fundamentada en la palabra del Señor. Convence a cada corazón aquí, Señor, de la plena claridad, suficiencia, autoridad y necesidad de la palabra de Dios. Señor, en segundo lugar, también te alabamos porque es una antorcha. Aquí estamos, Señor, con un corazón tan malvado, tan vergonzoso, tan vil, tan putrefacto, Señor. Pero nos diste la antorcha. Señor, llévanos a sacar la antorcha por la noche, Señor, porque hay muchos engaños. Satanás es muy astuto, Señor. Y si no estamos bien fundamentados y cimentados, vamos a ser llevados por doquier, porque cualquier corriente de falsa doctrina. Señor, pedimos que protejas a tus ovejas. Sabemos que prevalece la teología de la prosperidad, la confesión positiva, la guerra espiritual malentendida, el neojudaísmo y un sinfín de otras herejías. Oh, Señor, protege a tus ovejas, que sepa manejar tu antorcha. Limpia los púlpitos, Padre, y levanta predicadores bibliocéntricos, Señor, que prediquen la palabra de Dios. Y donde la palabra guarda silencio, que ellos también se callen, Señor. Oh, Señor, que tu palabra prevalezca, que corra y que sea glorificada, Padre. Guárdanos también de distracciones. Guárdanos de seguir el ejemplo de Satanás, quitando la semilla sembrada. Guárdanos del corazón de limas, aquel pervertido hijo del diablo, que resistía a la palabra, distrayendo a Sergio Paulo. Oh, Dios,
Permite que seamos muy sobrios en esto, en no distraernos, en siempre dar la prioridad y preeminencia a tu palabra leída y predicada, Padre. Y en tercer lugar, oh Señor, ¿cómo de decir Maranata de nuevo, Señor? Oh, ven pronto. Oh, qué gozo saber que la luz venidera no simplemente será algo externa, sino que surgirá desde adentro. Seremos libertados de una vez y para siempre de esta maldita condición carnal que nos acompaña. Oh, libres para nunca más sentirnos tentados. Libres para nunca más caer. Libres para nunca más decepcionarte, amado Padre. Oh, Señor, que tu Hijo venga pronto. Que el día nos acerque, Señor, y que tú nos encuentres a todos, Señor, velando, gloriándonos en tu evangelio, esforzándonos en nuestra santificación. Oh, Señor, danos una iglesia con el gozo de la salvación, la seguridad de la salvación. Y, Señor, si aquí entre nosotros hay hermanos que nos están dando la talla, que nos están meditando en este precioso medio de la gracia de tu palabra, oh Dios, y reprende sus almas hoy en amor, Padre. Llévalos una vez más hacia ti, Señor, y produce gozo, produce alegría, Señor, oh Padre. Danos una iglesia que sepa bailar en tu presencia, que sepa cantarte, que sepa lo que es experimentar la plena seguridad de la salvación. Te amamos por lo que has dicho a través de Pedro, Señor, y te amamos por esta bendita esperanza. Ven pronto, Señor Jesús. Ven pronto. El Espíritu y la novia dicen ven. Ven, Señor Jesús. Y que nosotros estemos andando en luz el día que hayas de volver. Todo esto lo oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Gloria a Dios.